El Movimiento Político Polo Democrático será el único partido que en Colombia realizará su consulta. Así lo socializó a la comunidad un directivo de la organización a nivel departamental. El profesional dice que su organización es democrática y por eso elige a sus integrantes de dirección a través de una consulta de cara a todo el pueblo. El dirigente sostiene que ese método permite buscar en la opinión pública la escogencia de sus voceros. En esta consulta aspiramos a que la ciudadanía nos apoye, vote por nosotros y podamos renovar esa dirección del polo y que el polo siga siendo ese faro de oposición que ha venido haciéndole a este gobierno con sus políticas. Respecto a los tarjetones que hay para sufragar el 19 de abril, dio esta explicación. Viene una lista nacional, haga de cuenta como la elección de Senado y Cámara. La lista nacional nuestra la encabeza el senador Jorge Enrique Robledo con el número 12. Esa sí viene con la foto del senador Robledo y con el nombre. Y hay una lista departamental. La lista departamental que nosotros estamos encabezando es la lista número 7 y yo estoy de candidato encabezándola con el número 1. Entonces la gente que quiera votar le entregan su lista nacional, escoge su candidato de preferencia de la lista nacional y le entregan su lista departamental y ahí tiene que marcar el número de la lista y el número del voto preferente de su candidato. En esa lista que nosotros tenemos acá en San Gil tenemos más o menos 21 candidatos, el profesor Rafael Reyes, la profesora Ingrid, tenemos dirigentes agrarios de Dignidad Agropecuaria Colombiana, tenemos muchachos jóvenes, en fin, tenemos una lista muy amplia de diferentes sectores y usted puede escoger el candidato que más se afine a sus preferencias. Los electos serán los delegados del Congreso Nacional del Polo, anotó Gutiérrez González e indicó que no importa a la organización que la comunidad pertenezca para poder votar por ellos. Cualquier persona puede votar en esa consulta, no tenemos restricción, entonces no importa la afiliación política a la que usted pertenezca, usted puede ir y depositar su voto en esa consulta. En resumen, en esa consulta del pueblo se van a elegir los 670 y pico de delegados nacionales que van a ir a un Congreso Nacional del Polo en Bogotá. Ese Congreso es el órgano máximo de dirección del Polo Democrático Alternativo a nivel nacional. A partir de esa elección se va a reorganizar el polo a nivel nacional y a nivel departamental y municipal. Gutiérrez González a la vez recordó que en las listas aparecen los actuales dirigentes del partido a nivel nacional.